calladito, de esta manera también. Haciendo hacer presente en este momento. Adelante, la segunda delegación participante, paranaense. Desde el Alto Paraná, Ciudad del Este, se hace presente este equipo verde y blanco, el paranaense básquet. Presente también en este certamen nacional, Copa Federaciones. Vamos también a otra potencia del básquetbol nacional, Milán. Adelante, la gente de Tiempo Mú. Hermosas niñas que encabezan las diferentes delegaciones. Estos bañados deportistas y atletas de todo el país reunidos aquí en el Estadio Municipal de Abajo aquí de Obligado. Seguidamente, Concepción, la ciudad norteña. Adelante, la representación de Concepción. A continuación, la Encarnación, equipo de la capital del departamento de Itapúa. Adelante, Encarnación. El equipo azul y oro, de esta manera, es un ingreso a este recinto deportivo. Recibimos a la delegación de Coronel de Oviedo. Adelante, el equipo obetense. También a continuación la delegación de Amambay. Adelante, la delegación amambayense. De esta manera de estilo inaugurable que compartimos con todos ustedes. El momento protocolar donde el desfile y concentración de las delegaciones participantes. Es el momento de recibir al equipo dueño de casa, el equipo local Colonia Solida.
República di con Mario Mil, señor diputado de la Nación Horacio Carísimo, señor presidente de la Confederación Paraguaya Básquetbol Club de Fiji. Señoras, señores, en representación de la comunidad del Ligado, quiero desearle la más cordial bienvenida. Esperarle que los días que van a pasar aquí en Colonias Unidas realmente sean fructíferas, se lleven un buen recuerdo, nos conozcan cada día más y nosotros nos sentimos muy orgullosos por poder brindar la hospitalidad que nos caracteriza. Desearle a la Federación de Básquetbol de Colonias Unidas el mejor de los éxitos, a nuestros atletas y a todos, de que realmente pasemos unos momentos gratos y realmente en pos del deporte nacional. Muchas gracias. Y en representación de la comisión organizadora de este evento, quiero saludar y agradecer la presencia de Carlos María Luis, presidente de la Confederación, su distinguida acompañantes. Asimismo, también agradecer al diputado nacional, Víctor Horacio Carísimo, en su persona saludar a todos los intendentes, concejales que están presentes, también a los padres que van a tener la difícil misión de dirigir estos encuentros, brindarle nuestra confianza, seguro de que pondrán todo su esfuerzo y conocimiento para llevar adelante este evento. A los dirigentes, a los profesores, a las 8 federaciones que están presentes en este torneo, gracias por estar aquí. Y lo más importante, vayan nuestros saludos y agradecimientos a los jóvenes deportistas que nos acompañan, que son 96 jugadores de 8 federaciones, que dicen sí al deporte, sí a la sana competencia y sí a las nuevas amistades. Como padres y dirigentes, que somos, hicimos un gran esfuerzo en la organización de este torneo, para que estos jóvenes puedan tener la oportunidad de demostrar sus destrezas y habilidades deportivas. En este punto, vaya un reconocimiento muy especial a los jóvenes de la Selección de Básquet de Colonias Unidas por todo el esfuerzo que han realizado para llegar a este torneo. No quiero alargar más mis palabras. Desde el cargo que me toca ocupar hoy, no puedo dejar de resaltar que en este año nuestra Federación de Colonias Unidas cumplió 30 años de existencia. Por lo que este torneo, la visión de aportar a este deporte. Queridos jóvenes, desearíamos el triunfo para todos ustedes. Y el hecho de estar aquí lo hace a todos vencedores. Todos ustedes saben que triunfarán, porque pondrán todo el empeño para ganar. El hecho de estar aquí hoy en la cancha lo hace a todos ustedes ganadores. Pedimos a Dios la protección para todos, protección para que la lealtad, la amistad, el compañerismo nos acompañe durante todo el campeonato, que estoy seguro se realizará con el mayor nivel de competitividad y de respeto al adversario, respeto al deporte, respeto para todos los equipos deportivos. Muchas gracias y simplemente que aquí presentes al diputado nacional Carísimo, a mi acompañante Miguel Ángel Aguilera, tesorero de la Confederación Paraguaya de Básquetbol, a los jóvenes participantes de este evento y a esa enorme cantidad de amigos que tengo en Colonias Unidas. Me llena de satisfacción estar nuevamente aquí, 26 años después de haber dirigido a la selección de Colonias Unidas en un campeonato nacional de la Unión. Esa vez no ganamos el campeonato porque nos faltó un poquito, pero estoy seguro que con el trabajo que están haciendo en Colonias Unidas
los éxitos van a llegar muy pronto. Tenemos que entender que esta es una competencia que revive nuestro básquetbol. Estar aquí en este hermoso escenario participando en un campeonato nacional de jóvenes es lo más hermoso que puede ocurrir a alguien que ama el básquetbol. Y digo que es más importante aún para los jóvenes porque acá no se trata de ganar como sea, porque no estamos tratando de superar al adversario, sino que estamos cumpliendo una regla fundamental de las formativas, que es superarnos a nosotros mismos. Por eso, al declarar abierto este campeonato nacional, le extiendo un cordial abrazo a todos aquellos amigos que me honraron durante muchísimos años con el aprecio después de haber compartido con ellos meses de trabajo, y decirle a todas las personas de Colonias Unidas que en la Confederación Paraguaya de Básquetbol y en su presidencia tienen un amigo que les quiere. Compañeros atletas, jugar y competir con honor, siguiendo las normas y reglamentos de nuestro deporte, así lo jugamos. Y así es el Dios se la paga.